Hoy le mostraré cómo encapsular su lámpara detectora de cortocircuito, colocándola en una pequeña caja que utilizaré como gabinete. Esta lámpara, el motivo por cual la hago es porque próximamente estaré subiendo videos de reparaciones de ventiladores, microondas y otros artefactos eléctricos, y la cual me servirá en muchos trabajos, ya que detectaré los circuitos rotos, los circuitos abiertos y también la continuidad. Los materiales que utilicé, opcionalmente ustedes pueden utilizarlo, ya que si no cuentan con esto, pueden hacer el circuito simple. Ya que en mi caso yo lo encapsulo porque lo transporto en un pequeño maletín y por comodidad lo hago. Para elegir la posición de mis componentes hice una plantilla de papel, la cual corté con las mismas medidas y la ubiqué con pegamento en los lugares donde quería colocarlo. De esta forma sencilla nos será más fácil hacer los agujeros y no fallaremos en la ubicación de los componentes. Finalmente, utilizando un cuchillo caliente hice los agujeros y coloqué todos mis componentes dentro y cómo irán posicionados. Ahora los quito para comenzar a hacer el circuito y el cableado. Y para crear mi circuito utilizaré dos colores, el rojo y el azul, y en este caso les muestro cómo fui haciendo el circuito con los cables del color rojo. Para luego conectarle sus conectores Faston y soldarlo a mi entrada de alimentación de 220 o 115 voltios dependiendo el voltaje que tengan. Y ahora les muestro cómo fui dibujando el circuito con el color azul y los cables. Y una vez soldada la entrada de alimentación, haré una pequeña prueba, solamente para mostrarle cómo funciona la salida y si el cableado está correctamente en mi circuito, haciéndola con un pequeño foco que alumbrará al conectarlo. Y hago una comparación de la hoja con lo que ya he colocado dentro de mi gabinete. Y para asegurarme que antes de conectarlo a la energía eléctrica tendrá un buen funcionamiento, hago una pequeña prueba de continuidad de todo el cableado. Y también les muestro una extensión con caimanes que hice para medir componentes. Y antes de enseñarle el funcionamiento, me gustaría darle una explicación básica, ya que mis videos van dirigidos para las personas que están iniciando en la reparación de artefactos. Y para ello utilizaré el circuito eléctrico de una sandwichera y comenzaré primero explicando qué es un circuito abierto. Un circuito abierto es cuando el flujo de corriente es interrumpido, ya sea porque algún componente se ha quemado o el cable está roto. En este caso, nuestro probador no prenderá el foco y al conectarlo a la energía eléctrica de 220 tampoco nos prenderá, ya que el circuito está abierto. Un cortocircuito puede producirse por muchas causas, pero un ejemplo básico que les mostraré será calentar los cables de mi waflera. En estos dos cables circula corriente neutra y corriente de fase. Y como se aprecia, yo pelo los cables y los uno. Al unir los cables, el choque de estas dos corrientes provocará que el flujo de esta circule por los demás componentes, quemándolos. Y como se aprecia al colocarla en mi probador, el foco prenderá en toda su luminosidad
Y para un mayor entendimiento, esto pasaría si conectáramos nosotros nuestro artefacto eléctrico a la energía eléctrica domiciliaria. Tendríamos otro nuevo cortocircuito que nos quemaría más componentes de nuestro artefacto y quizás accidentalmente recibamos una descarga eléctrica, electrocutándonos. Esa sería la importancia de tener esta herramienta de trabajo. Y ahora les mostraré la prueba de funcionamiento, basándome en la explicación que les acabo de dar. El artefacto que utilizaré para medir será este DVD. Como no tengo los cables originales, utilizaré la pequeña extensión con caimanes que hice. Y haré una prueba de funcionamiento para saber si este equipo está trabajando correctamente. En esta prueba les muestro cómo trabajaría nuestro probador en caso de que el artefacto eléctrico esté en perfecto funcionamiento. Al oprimir el botón de encendido, nuestro foquito irá alumbrando lentamente y no alumbrará al máximo de luminosidad. Si el artefacto al encender no prende el foquito del probador y no hay chispas ni calentamiento, quiere decir que nuestro circuito está abierto. En este caso ya deberíamos medir los componentes. Y para mi última prueba, si al enchufar el artefacto eléctrico el foquito prende a toda su luminosidad y al encender el artefacto no sigue prendiendo a la misma luminosidad, significa que este artefacto está cortocircuitado. Y ahora les muestro la prueba de continuidad de componente, otra función que esta sencilla herramienta nos puede ayudar para repararlo. Ya que luego de hacer la prueba de verificación de circuito roto o circuito abierto, podemos medir los componentes y así reparar o cambiarlos. Esta herramienta tan básica fue muy utilizada por nuestros abuelitos y nuestros padres, que a su vez en su época fueron radiotécnicos. Y como no contaban con las herramientas que hoy tenemos, la utilizaban para saber todos los problemas y dar un diagnóstico. Y como homenaje, en próximos videos enseñaré reparaciones que podemos hacer con ella. Sin más que agregar, espero se suscriban, le den like y si gustan comenten.